Los saludo esta mañana, presta mucha atención, mujeres y hombres en general, todos, porque es importante tener la información, compartirla, asesorar y que aprendamos juntos y sobre todo a denunciar, a alzar la voz, a decir si algo nos está pasando y a no callar. Vamos a platicar con Brenia Linet Gil Mendoza, es coordinadora jurídica del Instituto Sonorense de las Mujeres. Vamos a platicar sobre la prevención o también cómo denunciar el hostigamiento y el acoso sexual. Vamos a ir hablando sobre varios temas, pero en este día 8 de marzo, el pasado 8 de marzo, me decían algunas personas, algunas mujeres de manera anónima, Karina, me están acosando en mi trabajo, trabajo en una maquiladora, Karina, he sido víctima de hostigamiento laboral por una mujer, por mi jefa, por mi compañera, acosada también por algún compañero de trabajo, o bien por tu pareja o en algún momento ha sido víctima de acoso sexual y no te atreves a denunciarlo por miedo. Vamos a platicar con Brenia para que nos asesore y nos diga cuáles son las opciones que tenemos desde el Instituto Sonorense de las Mujeres. ¿Cómo estás, Brenia? Buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Un gusto estar contigo y saludarte. Por supuesto, te traigo un saludo de parte de nuestra coordinadora ejecutiva, la doctora Mireya Extraoria Varga. Para ti, para tu auditorio. Muchas gracias. Pues las esperamos próximamente acá, las esperamos también en cabina y cuando guste está abierto el espacio para seguir hablando todo lo necesario en el tema de la mujer. Empecemos por el tema y la diferencia entre hostigamiento y acoso, si te parece. Sí, claro que sí. Mira, es un tema importante porque es muy interesante y muy importante diferenciar entre cuando estamos hablando de hostigamiento sexual y cuando estamos hablando de acoso. Uh-huh. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vienen definidos como hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación. Uh-huh. Quiere decir que aquí es entre superior e inferior jerárquico. El hostigamiento. El hostigamiento sexual. Puede ser, según la Ley General de Acceso, en el ámbito laboral o en el ámbito escolar o en ambas. Y se expresan conductas que pueden ser verbales, que pueden ser físicas, o pueden ser las dos, y tienen una connotación o que van relacionadas con la sexualidad. Entonces, en este caso estamos hablando de una relación de poder, de uh-huh. superior, inferior jerárquico, mientras que el acoso sexual es una forma de violencia de connotación lasciva, o sea que hay una intención lasciva. Si bien no existe en este caso una subordinación, puede ser entre iguales, si hay un ejercicio en el abusivo del poder, en el que se abusa del poder que se tiene sobre la persona receptora de la violencia. Y esto pone en una situación de desventaja, de indefensión, de riesgo a la persona víctima de este tipo de violencias. Y puede ser en uno o en varios actos, no importa, aquí no hace diferencia tampoco. Okay. Esas son las diferencias. Uno puede ser entre superior e inferior jerárquico, hay una subordinación, una relación de poder, mientras que el otro es entre iguales. Sin embargo, en el hostigamiento sexual también pudiera darse el caso de que sea de inferior a superior jerárquico. Si tenemos que tomar de inferior a superior también existe, no nada más también. De superior a inferior, ¿no? Ajá, sí, exactamente. O sea, de un subordinado que acose a su jefe o a su jefa. Ajá, sí puede suceder también. Uh-huh. Bueno. Que generalmente es de superior a inferior, ¿verdad? Porque ajá. es como más vemos este tipo de conductas que representan una situación de vulnerabilidad para las personas receptoras de la violencia. Uh-huh. Entonces, y ¿sabes qué he escuchado yo, Breni, en testimonios? Miedo. Miedo a que, por ejemplo, si es en el caso de un hostigamiento de un orden jerárquico mayor a menor, pues es mi jefe, es el director, o me van a correr, ocupo el trabajo, y empezamos como que con una bolita de nieve a soportar y a callar, pero luego también vienen consecuencias, el estrés, la ansiedad, la depresión, la zozobra, o sea, son muchas cosas las que genera porque hay una necesidad y no quieres perder en muchas ocasiones tu trabajo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo abordamos este tema? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo denunciamos? E inclusive si es hostigamiento o es el acoso sexual, que muchas veces no tiene que ser algo físico, si puede ser ahorita con el tema de las redes sociales, por el teléfono, etcétera, con alguna situación incómoda. Platícanos. Sí, hay que tener muy en cuenta y no perder de vista nunca que cuando hablamos de hostigamiento sexual y acoso sexual, estamos hablando de una relación de poder donde hay violencia, y la violencia siempre va en aumento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de identificarla.
si estamos viviendo una situación de esta naturaleza, efectivamente vamos a tener todas esas consecuencias que acabas de mencionar, y tiene un impacto negativo en la persona que lo recibe y en el entorno en el que se desarrolla. Es muy importante, Karina, que cuando vivimos una situación de esta naturaleza no nos quedemos calladas, que identifiquemos de manera inmediata que no somos las responsables de la situación que estamos viviendo, porque podemos caer, o a veces caemos en eso que comentas, en sentir mucho miedo. O vergüenza, a veces te sientes como con vergüenza. Sí, se siente mucha vergüenza, y a veces hasta justificamos a la persona generadora de la violencia, justificamos a esa persona que nos está agrediendo. Entonces, y como sociedad también juzgamos a la persona que está recibiendo el hostigamiento sexual, el acoso sexual. Aquí es importante identificar que lo estamos viviendo, identificar que no somos las responsables de la violencia que estamos viviendo y que debemos de buscar ayuda, no quedarnos calladas. No son las víctimas quienes tienen que sentir pena. Tendría que ser el generador o la generadora de la persona generadora de violencia. Entonces, las víctimas siempre tendrán que buscar una persona que les pueda ayudar, que les pueda orientar, con la que puedan desahogarse. Y cuando está sucediendo al interior del trabajo, por ejemplo, de la casa, de la escuela o cualquier ambiente que se esté generando este tipo de conductas, tenemos que buscar ayuda. Aquí en el Instituto San Lorenzo de las Mujeres, contamos con un área de atención ciudadana que les puede brindar herramientas para salir adelante, para tomar decisiones, para denunciar en caso de ser necesario o de así quererlo la víctima de violencia. Tenemos un área de atención ciudadana, un área donde se brinda asesoría legal desde una perspectiva de género, se le brinda toda la atención, la asesoría, la canalización y el seguimiento del caso. Pero además de eso, contamos con un área de psicología que les va a ayudar a fortalecerse emocionalmente, a trabajar desde su interior para encontrar las soluciones idóneas para el problema que están presentando. Claro. Fíjate que me hablaba, me vino a la mente a veces no sabemos cómo abordar la situación por más conocimientos que tengamos, por más experiencias, o porque simplemente pensamos que nunca nos va a pasar a nosotras, ¿no? Entonces me hablaba una persona que conozco y me decía, Karina, es que no sé cómo abordar este tema, trabajo con puros hombres en mi trabajo y me siento así, me siento vulnerada, no respetada, etcétera. Entonces yo digo, vamos a buscar apoyo para que te asesoren qué hacer, cómo abordar el tema. Y ¿sabes qué pasa? Que creo que muchas veces nos quedamos calladas porque decimos, es que yo no soy conflictiva, no quiero generar un problema, pero entonces minimizamos la situación y se agrava. Sí. Se agrava este problema, pues. Ajá, exacto. Sí, recordemos que ningún problema se desaparece por sí solo. Se tiene que enfrentar y se tiene que denunciar en el caso de ser necesario. Cuando es en el trabajo, por ejemplo, y en esos ambientes donde hay mayoría hombres y derivado de la cultura, en cómo hemos sido educados, a veces hasta se tenemos una venda en los ojos, lo invisibilizamos y lo hemos naturalizado, entonces no le damos la debida importancia. Por eso sí es necesario que identifiquemos cuando estamos viviendo este tipo de situaciones que nos están causando un daño, que nos están resultando ofensivas, que nos hacen sentir mal. Y ahí buscar las alternativas que tenemos. Puede ser que se pudiera acercar al área de recursos humanos, por ejemplo, de la empresa donde trabaja o de la dependencia de la que forma parte, y presentar la queja. Mira, nosotras hemos trabajado mucho con la implementación de unos modelos de protocolo para prevenir y atender el hostigamiento sexual y el acoso sexual, ya sea al interior de la administración pública, al interior de las instituciones de educación media superior y superior del Estado, tanto públicas como privadas, así como también tenemos otro para las empresas del sector privado. Nosotras proponemos y recomendamos que se realice un comité, y este comité deberá de trabajar en la prevención, en la atención y seguimiento, y realizar una red de apoyo interinstitucional para poder brindarle la atención y la orientación a las personas receptoras de este tipo de violencia. Sí, pero cuando escuchamos recursos humanos dicen, resulta que vas y te revictimizan, de pronto puedes ir y dices, ay no, o sea, por eso es importante este tipo de comités, porque se abordaría como desde una perspectiva de género, ¿no? Donde haya mujeres que sí sean empáticas con la situación que esté viviendo la mujer en ese momento. ¿Tienes datos, Brenia, de dónde se registra o se vive? Estamos hablando en lo laboral.
en este caso, o en el tema educativo, pero principalmente ahorita en el tema laboral. Ajá. Uh-huh. ¿Sí están denunciando o es en instituciones públicas, en instituciones privadas, donde el Instituto Sonorense de Mujeres tiene ahorita mayores registros de este tipo de incidencia de acoso u hostigamiento sexual? ¿Dónde se está dando? ¿Se cortó? Bueno, ahorita recuperamos comunicación con Brenia. Es muy importante, la verdad, este tema, sobre todo porque no sabemos qué hacer. Muchas veces mujeres me han comentado, Karina, me llegan mensajes por mi Facebook, por mi WhatsApp, no sé cómo denunciarlo, pues es mi jefe o es mi superior, etcétera. Claro que hay cosas que hacer y atención, porque seguimos con este tema. Brenia, recupero comunicación contigo y te decía que de acuerdo al instituto en donde tienen más registros o reportes de hostigamiento sexual o acoso en qué sector, público, privado, cuéntame. Te escucho mal, Brenia, como sin señal. No sé si te puedes mover o algo, ahorita te escuchábamos perfecto. Sí, ¿te escuchará mejor aquí? Ahí, ajá. Ah, ok. Mira, en estos casos, las denuncias y demandas de hostigamiento sexual, de acoso sexual, se presentan de manera formal ante instituciones públicas, como es la Secretaría del Trabajo, quien pudiera tener un registro. No, me refería a dónde prevalecen estos, o sea, dónde son víctimas o dónde tienen ustedes conocimiento que ahorita están siendo el mayor número de reportes de víctimas, en el sector público, en el sector privado, que han detectado. Ustedes como instituto, ¿tienen los datos? Ese dato no lo tenemos, lo tendrían otras instituciones, pudiera ser que, como te decía, la Secretaría de Trabajo, la Fiscalía General de Justicia, uh-huh, o bien Contraloría por parte de la Administración Pública. Okay. La encuesta en MIRE dice que nosotras nos ubicamos en el lugar número 11 a nivel nacional respecto de violencia en el ámbito laboral. Esto fue por mujeres encuestadas de 15 años y más, que manifestaron que a lo largo de su vida laboral, el 23.2% de ellas han vivido una situación de violencia, mientras que en los últimos 12 meses, el 20.2% manifiestan haber vivido alguna situación de violencia en el ámbito laboral. O sea, 2 o 3 de cada 10 mujeres, es lo que entiendo. ¿Y qué tipo de situaciones son las que viven? ¿Nos puedes enlistar algunas, las más comunes? En el caso de hostigamiento sexual, mira, los niveles más altos son la violencia la psicológica y lo que es la discriminación, manejan ellas que han vivido situaciones de violencia de esta naturaleza. Discriminación. Son los datos que arroja la. ¿Y en el acoso? El acoso, como tal, viene dentro de la violencia sexual, 6% más o menos lo que maneja el hotel. Uh-huh. Y bueno, no estamos entrando todavía a la violencia comunitaria, que esa también se da mucho, y eso no es son en espacios públicos, que también ese es otro tema, el tema de la violencia comunitaria, que también es lamentablemente común, y estaba alto hasta donde me quedé el tema de violencia comunitaria en el estado. Perdón, como no escuché. Es que te escucho yo también un poco lejos, sigo escuchándote un poco lejos también. ¿Me escuchas mejor? Ahí me escuchas mejor. Te decía que también estamos o teníamos un importante porcentaje de violencia comunitaria, además de la violencia que registramos en espacios laborales. Y ya sabes, es algo que se vive de manera cotidiana, como decía en un principio, lo hemos pasado tanto que ya nos identificamos, pero cuántas veces no hemos pasado por la calle y de repente nos hace comentario respecto del cuerpo, respecto a la ropa que estamos portando en ese momento, y esas situaciones también constituyen hostigamiento sexual o acoso sexual y también causan daño a la persona receptora de la violencia. Poco a poco hemos ido trabajando y de alguna manera hemos ido avanzando en los daños que causan y las acciones que podemos desarrollar para erradicar este tipo de conductas a nivel social. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Por eso es importante tener las herramientas, identificarlos, saber que existe una legislación en la materia, saber que existen protocolos y que hay lugares donde nos pueden brindar la atención, la asesoría, el seguimiento que se requiere para poder cambiar estos estereotipos, cambiar estas conductas, erradicar estas conductas
que ponen en una situación difícil, principalmente a las mujeres, que somos quienes en mayor medida vivimos este tipo de situaciones de violencia. ¿Qué pasa? Y también hablamos poco de esto, del hostigamiento o del acoso de mujer a mujer. Yo decía el Día de la Mujer, qué triste que entre nosotras mismas tengamos este tipo de situaciones, y sobre todo que existe, y también se habla poco del hostigamiento laboral de mujeres a mujeres, ¿eh? Sí, sí, mira, no tengo registro al respecto de eso, pero pues es una forma de violencia, ¿no? Y cualquier manifestación de violencia causa daño a quien lo reciba, y no nada más en la persona que lo recibe, sino en el entorno en el que se desarrolla. Uh-huh. Porque va a afectar la manera en que se conduce, como decías tú, entre las consecuencias que podemos ver, bueno, pues es que baja la autoestima, se siente insegura, tiene temor, tiene trastornos en el sueño. A veces hay personas que incluso han llegado a necesitar medicamentos porque empiezan a presentar trastornos psicosomáticos, trastornos físicos, trastornos emocionales. Uh-huh. Entonces la violencia inferida por quien sea inferida siempre va a causar un daño a la persona que está recibiendo principalmente. Y estamos hablando en, ahorita particularmente en lo laboral y en nuestras actividades, pero a veces pensamos que el acoso o el hostigamiento solamente es sexual, pero hay muchas maneras de generar violencia y de verdad hay que hablarlo, hay que denunciarlo. Ahorita veía un tuit de unas colegas de Ciudad Obregón que también denuncian el tema de hostigamiento y de acoso, son un equipo de misoginia en los medios de comunicación allá en Cajeme, en donde dicen que hay un grupo de WhatsApp para sabrosear a reporteras y funcionarias, y es de compañeros de los mismos medios de comunicación. Entonces están alzando la voz también colegas de Cajeme en relación a este tipo de casos. Entonces queríamos hablar sobre este tema. ¿Algún teléfono que quieras proporcionarnos, por favor, Brenia? Sí, claro que sí. Es el 212-7914. Bueno, 66, ¿no? Se escucha muy cortado. Sí, se escucha muy cortado, pero si te parece por WhatsApp recuperamos el número. No sé si pierde señal tu teléfono. Sí, como que pierde señal, yo creo que es el área. Uh-huh. Pero, ¿qué? 217-4986. Muy bien, pues Brenia, gracias, y la invitación abierta para ver si vienen acá en cabina y platicamos pues más en corto. Excelente, muchísimas gracias y un abrazo. Saludos, gracias, muchísimas gracias.